Hola amigos de Simotero, esta semana hemos probado a fondo el Kinko AK550, es el buque insignia de la firma en este catálogo 2017 y además también, sin lugar a dudas, es el más importante de los 50 años de historia de la firma asiática. Con el AK550, Kinko se adentra en el nuevo segmento de los maxi scooters deportivos, un cuento privado hasta hace poco para el conocido Yamaha T-Max y también desde 2012 para el BMW T650 Sport. El objetivo pasa por robar cuota de mercado e incluso liderar, ¿no?, las ventas como en el último mes, aprovechando lo más fuerte, ¿no?, de su competencia y además añadiendo, ¿no?, soluciones propias que marcan la diferencia. En este sentido, Kinko ha desarrollado un vehículo muy competitivo, es un maxi scooter que, bueno, juega a tener sensaciones de moto, gracias a un tren delantero con horquilla invertida, un chasis de aluminio de excelente factura con motor portante, un motor que está situado en la parte central, como en sus rivales, para que, bueno, el reparto de peso sea casi perfecto, del 50-50, y desde luego una parte trasera con un basculante convencional similar al de la moto. Tras una intensa y exigente presentación hace 3 meses, una puesta de largo en el circuito de Ascari, ¿no?, en Ronda, donde pudimos comprobar, bueno, hasta dónde puede llegar, ¿no?, la AK550, ahora hemos querido repetir, pero en unas condiciones bueno, más racionales, ¿no?, que se asemejan, yo creo que mucho, a lo que el usuario y el cliente de esta moto puede llegar a demandar en el día a día. Uno de los puntos fuertes de este AK550 y desde luego uno de los aspectos más logrados y estudiados es el sonido, ¿no? Nada más arrancar el scooter aprecias un sonido interesante, parece un V2. Además de esto, en marcha por ciudad puedes, sin ser un KXCT, lógicamente más pequeño y más ligero, gracias a su doble curva de potencia puedes seleccionar la naranja, que es más tranquila, curva rain. Y bueno, además de economizar consumo, te permite, pues, una entrada de potencia un poquito más suave que en color azul, que es la Full Power, que es ideal para carretera, que es donde realmente te lo vas a pasar bien con este scooter. Este Kinko AK550, todas unas sensaciones muy premium, la verdad es que es un scooter muy estudiado, aquí no hay nada que se haya hecho al azar. El bastidor es espectacular, parece que la moto va pegada al suelo constantemente, puedes abrir en cualquier tipo de inclinación. No se mueve, tiene una estabilidad soberbia y la verdad es que han conseguido un reparto de pesos casi perfecto, de 50% en ambos trenes y un centralizado de masas muy bajo. Entonces, bueno, es una moto, un scooter muy fácil de conducir, es muy llevadero, al mismo tiempo no se pierde nada de tracción, el motor es contundente pero no es agresivo. Entonces, bueno, te permite, ¿no?, una conducción excepcional, independientemente de tu nivel de conducción. Y la verdad es que pocos peros, ¿no?, se puede poner. Otras características interesantes en el AK550 es que viene de serie con sistema de presión de los neumáticos, una iluminación full LED y también una nueva conectividad Android con tu smartphone. Independientemente de esto, bueno, hay cosas que podrían mejorarse, ¿no? Son pequeños detalles, como por ejemplo, pues, la regulación del parabrisas, necesitas herramientas, es manual. La visibilidad por retrovisores de forma hexagonal, bueno, no es todo lo ideal que me gustaría. Y, por ejemplo, las guanteras no tienen llave y los modos de conducción tienes que pararte para cambiar de uno a otro, ¿no? Por lo demás, es un scooter muy redondo y muy bien parido desde el principio. Después de rodar unos cuantos kilómetros con el AK550, sí me queda claro que es un scooter que va a marcar un antes y un después en la historia de la firma asiática, pero también que le pone las cosas muy difíciles a los dos grandes, ¿no?, rivales directos, bueno, vehículos con más experiencia y modelos que están en mente de todos, pero que desde luego Kinko, con un precio yo creo que muy ajustado para las prestaciones y comportamiento que tiene, va a ser realmente imbatible. Si quieres saber algo más sobre este scooter o cualquiera de los modelos de la gama Kinko, no dejes de visitar simotero.net. Un saludo a todos.